muy feo para hacérselo a un pobrecito perrito. Ahora estate quieto, pequeñín. Ya está. Oh, tú no puedes ir conmigo. Yo voy de regreso a mi barco y allí no permiten tener perros. Ya tienes que marcharte y solito. Para mí es tarde y yo no tengo tiempo de jugar contigo. Tengo que deshacerme de él. Parece que ya lo perdí. Encontrar la forma de deshacerme de él. ¡Mira esto! ¡Busca este palo! Subiré al barco antes de que me alcance. Ese pobre cachorrito lo llevan a la perrera. ¡Vuelvan para adentro, pulgosos! Ya. Le tomamos el pelo esta vez, ¿verdad, mi pequeñín? ¡Vuelve para acá enseguida! Perdone. Compañero.
Olivia, nosotros mudaremos tu piano. Enseguida vamos. Enseguidita. Dos pisos más y llegamos a la luna. Pues este es número 1665. Olivia dijo que entráramos. ¡Wow! Esto va a requerir algo de mi estrategia especial. Sí, pero ¿cómo vamos a moverlo, Popeye? Esto no cabe por la puerta. Creo que se me ocurre una de mis brillantes ideas. Lo atamos con una cuerda y lo sacamos por la ventana. ¡Ah, sí! Eres un genio, Popeye. Baja hasta la calle y sujeta la cuerda, que yo me ocuparé de todo aquí arriba. Bien. ¿Estás listo, Popeye? Estoy listo, Brutus. La tengo sujeta bien fuerte. Esto enseñará a ese camaroncito quién es más inteligente. ¡Allá va! ¿Qué haces aquí arriba? ¡Cuidado, lo estropees el piano! Parece que este es el final del camino. ¡Brutus! ¡Baja y ven a darme una mano! ¡Yuhu! ¡Popeye! ¡Yuhu, Olivia! ¿Listo, Brutus? Sí, yo iré por el frente y tú por detrás, Popeye. ¿Cómo vamos, Brutus? Bien. Bien, Popeye. Empuja un poco más fuerte. ¿Y dónde quiere Madame que le pongamos el piano? ¡Ey, el piano! ¡Arresten ese piano! ¡Arresten al que va detrás del piano! ¡Párense! ¡Párense, dije! ¡Vuelve aquí, monstruo musical! Parece que herí sus sentimientos. A mí me gusta la música un poco más suave. ¡Detengo! ¡Alto! ¡Oiga! ¡Vuelva aquí! He vuelto a mi segunda niñez. ¡Ya! ¡Que vuelva, le digo! ¡Oiga! ¡Oh, mis petunias favoritas! ¡Ah, su nombre de la ley! ¡Yo soy la ley! ¡Para ese conductor loco! ¿Le gustaría allí, madame? Le arresto por manejo descuidado de un piano. ¡Diablos! ¡Que el diablo me lleve! ¡Ya!
No te olvides de lo que dijo el maestro Brutus. Pinta solo lo que veas. No está encentrado. Está mejor. ¡Correo! ¿Por qué no gritas correo primero? ¡Ok! ¡Correo! Tienes que estar atento a esta entrega especial. ¿Qué será lo que hay en mi revista de artistas? ¡Oh, no! $1,000 por el mejor original de una pintura de flores. ¿Podré yo ganarme ese dinero? Yo me ganaré esos $1,000. Y si alguien se interpone en mi camino... Adiós, Brutus. Así que Popeye cree que va a ganar el concurso, ¿eh? Yo le enseñaré. Yo siempre dije que si vas a pintar una flor original, tienes que encontrar una flor original. Un minuto. Yo llegué aquí primero. ¿Qué tú te crees que vas a pintar? ¿Qué te parece eso? ¿Me quiere pintar a mí? Óyeme bien, yo digo que no hagas eso. Oh, sí, lo hizo. Yo voy a ganarme los $1,000. ¿O sí? Sobre mi cadáver muerto. Ok. Descansa en pedazos. Me llaman Van Gogh cuando pinto una flor. ¿Por dónde andará Brutus? A lo mejor se salió del retrato. Oh, pensándolo bien, creo que yo me salí del retrato. ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, sí lo haré! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, sí lo haré! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, sí lo haré! ¡Oh, no lo harás! ¡Oh, tú lo harás! ¡Oh, no, 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 yo no! ¡Hey! ¿Quién me llevó mi flor? Arreglaré a ese enano. A lo mejor debo ser escultor. Hey, Brutus, ¿dónde estabas cuando la tormenta llegó? ¿Qué te parece eso? Sangre floja. Nunca he visto un calor tan sofocante. Debe hacer 150 en la sombra. Y no hay sombra ni en la sombra. Lo que no daría yo por un poco de agua fría ahora. ¡Ay, Popeye! ¡El último es un huevo frito! ¡Oh, no! ¡No te vayas, Brutus! ¡Observa mi zambullida! ¡Está listo! ¡Preparado! ¡Fuera! Doble navaja. Vuelta al revés. El cisne. ¿Y quién quitó el tapón? Dígame, señor conductor, ¿el de las 5 y 15 llegó? ¡Hey! ¡Deje eso! ¿Ahora está cómodo? Un poquito apretadito en los hombros o algo así. Ahora veremos quién ganará el premio. ¡Eso no es justo! ¿Cómo voy a pintar con las manos amarradas? ¡Osa tu bocaza! ¡Ey, eso parece un verdadero tren de verdad y real! ¡Sí, el de las 5 y 15! ¡Y que a tiempo! ¡Wow! Si eso es un tren, esta lata es de espinacas. ¡Ey! ¡Se me ocurre una cosa! ¡Ah, magnifique! ¡Formidable! ¡Qué cuadro! ¡Muy bueno! ¡Muy bello, bello! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está lleno de vida! ¡Yo gané la plata, pues pinté mis espinacas! ¡Soy Pepe y el marinero! ¡Música!
dama en peligro. ¡Sálveme! ¡Ayuda! ¡Oh, ayuda! Bien, ahora. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Sálveme! ¡Cualquiera! ¡Alguien! Tal vez deba reportar esto a la autoridad pertinente. ¿Hacia dónde me dirijo? ¡Ayuda! ¡Ayuda por aquí! ¡Sálveme! ¡Ayuda! Rompa el cristal y tire fuerte. ¡Sálveme! Parece algo ridículo. Hotel Estrella, ahí es que vive mi amorcito lindo. Tengo que salvar a mi queridita. Listo. Eres soy yo, salvaré a mi chica. No perderé este juego. Tengo que salvar a mi amorcito. ¡Up! ¡Ayuda! ¡Oh, Popeye, sálvame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí vengo, Oliva! No me descorazonaré. ¿Maneja este carro, tú o yo? ¡Ayuda! ¡Ayuda, Popeye! ¡Aquí estoy! ¡Ayuda, sálvame! ¡Oh, piedad! ¡Oh, gran señor! ¡Oh, Popeye! ¡Sálvame, sálvame! ¡Aquí vengo, amorcito! ¡Yo apagaré el fuego! Ese bandido fuma cigarros, ha sido el culpable. Tega, mister, cuando se dirija a mí, tonto. Ok, mister, usted lo quiso así. Doblo nada. El enanito bombero ha perdido su fueguito. ¡Ayuda! ¿Salvaste? Jugando al gran héroe, ¿ah? ¡No, no te vayas! ¡Espérame! ¡Ay, el muy sinvergüenza me quiere engañar! ¡Alguien debe ser culpable de esto! ¡Ayuda! ¡Oh, Popeye, sálvame! Voy a aterrizar en solo una rueda. ¡Palazo de enano! ¿Algo tiene que suceder? ¿Dónde está mi espinaca? ¿Yo listos o no? ¡Ayuda, Popeye! Va, si llega, igual se va. ¡Oh, Popeye! ¡Eres tan valiente! Con gusto pago el martes por el hamburger de hoy. Con cebollas, pepinos y tomates también. No será hoy. Nunca sabrás si no tratas. ¡Oh, mi héroe!